sábado a la noche y decime si tenés un plan mejor que ver los mejores momentos de Duca en El Loco y el Cuerdo, en todos los programas, extractos graciosos, bajada de línea, la locura de un genio como el André Ducatenseiler, en El Loco y el Cuerdo, mi amigo. Dale play. ¡Se viene Boca! ¡Se viene Boca! Que nos van a echar. Nos quedamos y vamos hasta las 4 de la todos, pongamos una luca para que Duca se compre una peluca. Y vamos todos, pongamos una luca para que Duca se compre una peluca. Cuando toda la 12 te cope Córdoba y vos estés con los murgueros. Somos de River. Oh, soy Foquita de River. ¿Ok? Está bien, no me meto en los negocios de las butacas, que no podés pintar el estadio, que no podés pintar el ¿Cómo estadio. hace? ¿Cómo hace los murgueros de River? Chiquipú, somos los murgueros de River, bombos grises y sombrero del chango. ¿De qué estamos hablando, River? Soy la foca de Independiente, que no me importa la venia, no me importa nada. Quiero a Cantero, quiero a los Marconi y a Domen que me la mete por el trasero. Bueno. Tararirarira de Buenos Aires, tararirarirarira Buenos Aires. Ay, qué linda, qué linda, qué linda que es Buenos Aires. Llevo la cancha de River al río y algún puesto inmobiliario. Ay, ay, le pongo chango más y le saco la plata a todos. Qué linda que es Buenos Aires. Los jugadores estaban enchufados y se les para el partido y Boca ahí retoma. Entonces, no culpen a las hinchadas en No este culpen a la caso. noche. No culpes a la noche, no No culpes a culpes la a la lluvia. playa. No No culpes culpes a a la la playa. playa, mirá que no te quiero. Entonces. ¿Cómo es la coreografía de Titi esa de que canta? ¿Cómo hace? Pero eso es medio raro, ¿sí? 5.854. Estoy emocionado. No, ¡Te la tomo, tengo una gana boludo! de pegarte un ¡Para! bombazo, boludo. Y pum, 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 pum. Es un gil de mierda. ¿Para qué trae al Turco García que trabaja para Telefe? Para torneo de competencia, dice no quiero, no quiero la corporación, no quiero. Y me la mete acá la corporación. A mí me chupa un huevo el Turco García. Primero porque es de Racing. Y no te enojes porque sé que vos por ahí sos de Racing. Primero porque es de Racing. Mostró el culo porque el que muestra es como los monos. Los monos muestran el culo cuando están arriba del árbol, ¿viste? Mostrar el culo es mostrar. ¿Para qué mierda quiero el Turco García? ¿Para que me dé 2.000 personas más que me miran? ¿Qué me importa? ¿Qué me importa? Para eso traigo, me pongo en bola y me va a mirar un montón de gente. Horrorizada, pero me va a mirar. Boludo, Flavio. Se lo dije, no te digas al Turco García. No le pegué dos tiros, boludo, porque el fierro lo dejé en el auto. Qué boludo, qué ganchero. ¿Qué ganó? Decime qué ganó. Una vuelta olímpica que te acuerde la cara del Turco García. Yo no hice el verso que metió el gol así. El gol a los ingleses lo hizo Diego. El gol a los ingleses lo hizo Diego, no este. Me voy a dormir, dijo, me voy a dormir. Sí, creo que le pagó un montón de guita a Flavio para que venga, boludo, que le dio como 50 lucas. Y nosotros no tenemos esa plata. Estamos mangando para ir a llevar al negro este al mundial. Como el negro Sí, este. decir a Flavio que venga, dale, así seguimos, boludo. Estamos al aire, Duca. Lo van a cancelar, ¿Cómo estamos al aire? Te digo entre nosotros, este es un boludo. Este es un boludo. Tiene 1.000 palos verdes y me quiere hacer. No, nosotros somos pobres, nos peleamos por plata con mi. Se cree que soy boludo, yo. Pero pará, vos en algún momento ¿Cuánto le dura vas a este decir todo lo corte? que ¿Cuánto pensás, dura este corte? porque es una. Che, a mí me da un poco de vergüenza estar sentado al lado tuyo. Vos, todas las Nada, cosas que decía boludo. Rondón y vino Porque acá me y. ¡Ay, canso. Julio! Oh. Julio no está. Dale, Miente, hermano. miente, que algo queda, boludo. Es un mentiroso. No lo puedo creer, boludo. Toda Ahora me mentira, encanta porque vos dijo. le hablás de Independiente, chabón, te habla de Sí, Racing. no lo puedo creer. Es una cosa de loco este tipo. Pero yo. Pe Terminalo este programa. Ahora cuando volvemos al corte, terminémoslo. Dale, Humbertito, vamos, Vamos, capo. vamos, Humber. ¡Vamos, capo! Está rompiendo, ¡Monstruo! papá. Pará, que tiene que ¡Monstruo! meter. ¡Ídolo! ¡Ídolo! ¿Para qué Dale. traes estos tipos, boludo? Almirante Brown. ¿Sabés Pará la que cagada a estamos. palo que le pegamos una vez que lo Estamos al encontramos? aire, Duque. Ah, perdoná. Hay 5 La metros. rompió el otro día Bracena. La rompió el enano ese, el enano deformado de San Lorenzo. ¿Cómo se llama? No, boludo, no. Pare. Escuchame, escuchame una cosa. Pare, boludo. No es Escuchame. un teatro de revistas esto. Van a un hotel afuera. Juegan, no sé, juegan, van a Paraguay. ¿Por qué no tengo puta? Van a laburar, No, pero no, te, no, no hay algún. Escuchame Che, una cosa. ahí va la Yo mesa. viajé. Habitación 45, Pará, ¿qué alguien. habitación 45? Una vez en Col. Yo fui presidente. Yo Ay. tengo. ¿Ay? Ay, ¿Cómo no. es? Pará, decí cómo lo arman. Pará. ¿Quién es? Venimos de parte del Club Atlético Boca Juniors. ¿No?
A mí no me pasó. Pará, y empieza a sonar el para pa 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 para pa 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 para pa para. Pero pará, pero yo a mí no, a mí no me pasó. Yo no sé si eso lo sabe él porque él fue dirigente. No, está metido en mi cabeza, como el gordo que tiene él en la cabeza. Ahora, escuchame una cosa. Sí. Si vos tenés. Pero déjame un segundo. ¿Cómo? ¿Quién es? ¿Room service? No. No, porque después tengo problemas. Después tengo problemas, ¿no? ¿Vos se fala portugués? Y de repente. Para papá, papá, para papá, para papá, para papá. Y llega. La de Ibarra. ¿Qué? ¿60? No sé. Uy, qué. No te rías, boludo. Es que voy a poner mal la alfombra. No te pierdas. Dentro de un rato F-14, más tarde F-90, más tarde F-132, mañana al mediodía F-46, a la noche F te rompe el orto y al mediodía, si no te aburriste con F-Coso, viene el chancho Fuji y te lo rompe de nuevo, porque F-7, y si no te gusta F-100-1242, tenés Star Plus para ver la película de mierda que se llama Pinocho, que tiene una producción malísima, que está mal hecha y que ellos la promocionan como si fuese lo que el viento se llevó. ¡No mientan más! Seis minutos el Choto Fuchs. Dice lo siguiente. Bueno, en el transcurso del primer tiempo le voy a decir los siete candidatos a dirigir Newell's Old Boys que tenemos. En Independiente entró Jaimito Cáceres. Juanito no puede jugar en Independiente. El humito rojo, no se lo puedo poner a Jaimito Cáceres, boludo. Y me traen a Jaimito González y aplaudimos con Jaimito González que se nada a los rivales. ¿Sabés que en la época? ¿Cómo te gustaría morir, Andrés? No, yo lo dije. Te lo dije una vez, el cilindro lleno. ¿Te lo conté? ¿Te olvidaste? No, no me lo conté. El cilindro, la cancha de Racing, que hizo, la hizo Perón, la cancha de Racing. Sí. La cancha que hizo el general don Juan Domingo Perón. Por pedido de Ramón Cereijo. ¿Cuánta gente entra? Y cada vez menos, pero porque hay pulmones, porque no te dejan. Pero 50.000 entran. 55.000 personas. Hasta al taco, al mango, pero las dos tribunas históricas visitantes independientes pobladas, pero que la gente se cae de las bandejas. O sea, tiran gente para abajo para poder hacer lugar, ¿entendés? Y en la baja ya se aplastan tanto que hay gente asfixiándose, casi muriéndose. ¿Cuánta gente hay? A ver si cuentan esta historia o no. Si no, no la cuentan nada. Si no la cuento, se quedan calientes. 6.026. 6.000 está bien. 6.028 ahí llevó ¿Cómo me gustaría nuestro amigo morir? Román Díaz. Está la cancha llena, están jugando Racing Independiente. Soy el árbitro. En la mitad de la cancha es Keo. O sea, para que la gente se ubique. No, más moderno, ¿quién sería? La Madrid. No, vamos más moderno. Y ahora, el chileno Díaz. El de la el banana. El de la banana le hace un fau a Gustavito López. Mirá, entró el de los piojos. ¡A brillar, mi amor! Es el indio, boludo, ese. Que el de los piojos. El de los piojos, los indios revolcados de América. Bueno, dale. ¿Le hace quién el FAU? El chileno Díaz. El chileno Díaz le hace FAU a Gustavito López en el círculo central. Yo soy el árbitro. Independiente ataca para la Independiente. ¡Y cobro penal! Salgo corriendo. ¡Penal para Independiente! Y cuando termina, mete gol Independiente, ganamos 1-0 de lira en las dos bandejas, yo de negro. Y cuando termina el partido me agarra la Guardia Imperial y me mata, me rompe todo, me clavan puñales, me cogen, me cortan el cuello y yo con una sonrisa y la bandera de los narigones rodeándome, así en el ataúd. ¿Así te gustaría morir? Es buena, buena muerte. Toto llegando a Qatar. En el business de Air France. Escucha. En el business. Hay buen tiempo. Es Toto llegando a Qatar. ¿Llegó? ¿Llegó Toto? Y yo le cuido a la novia acá. No. ¡Eh, papita malijito! ¿Culito? No, no, ¿qué? Poné el culito. Poné el culito que lo pusiste toda la vida. Dale. Vení. Dale, ¿qué? ¿Cómo se es? Parece a un ega. ¿Cómo es? Hacé la agarrame la cabeza. Ahí, la otra. No, pará, ¿qué? Ahí, esto. Dale, el culito. ¿Cómo? Qué lindo. Pero pará, ya. Yo lo único que te puedo decir, Andrés. Agarra los $2.000, comprate una casa a lo de Muchinga y hacete romper el culo toda la noche, negro. En serio te lo digo. Porque no puede ser que me estés interrumpiendo todo el tiempo. Entonces, no le echen la culpa o solamente, porque está mal lo que hizo la hincha de Quilmes. ¿Qué pasó? Ay, boludo, me pegaste un pedazo de queso en el anteojo. No le peguen, no le echen. Lo que hizo la hincha de Quilmes está mal. Tiene, por favor, lo de los $2.000 de vuelta. No sé de qué me habla. Poneme un subtitulado. Que se quedó con los $2.000.
Sí, agarrá los $2,000, comprate una casa al lado de los Muchinga que venden 70 metros cuadrados por $1,500 y comé todos los domingos con el Muchinga y toda la familia, el Chucky y todo. Y que te rompan el orto. Claro, la noche te tienen que romper el orto porque algo te tienen que vivir. Entonces, terminado el tema Quilmes. Segundo tema, San Martín. Entonces, Marcelo Wendulain, que era un empresario muy importante, tenía Fredo, McDonald's, tenía bastante royalty. Era barra independiente, de los Narigones también. Y me dice, ¿qué necesitas? Pues yo voy y le digo, Wendu, Fredo, algún empresario que ponga algo, que le ponemos la camiseta, hacemos lo que quieran. Y me da una chequera trucha. Mira, te voy a ayudar con esto, me dice. Y me da una chequera trucha. Trucha porque me dice... Pará. Le digo... Pará, Fantino. ¿Cómo te ayudan? Una chequera trucha. No, trucha porque los cheques, no había plata en los chequeras. O sea, una plata, o sea, eran cheques sin resistir fondos. Entonces me dice, dibujala con esto y arma el equipo. Y empecé a llamar a José Luis Calderón, a Olarra, el 6 de la selección chilena. No iba a andar con chiquita. Si iba a estar con billete con chequera falsa, vamos por todo. No me van a hacer meter en cana y voy a traer a Besambera, ¿entendés? Siempre decimos que esto es ficción. No, no, esto pasó. ¿Cómo ficción? No, ¿Crocante? No, ¿cómo que te dicen? Te estoy queriendo ayudar. Muy buenos sándwiches, Crocante. Me da la chequera. Llamo a Rosario. Llamo a Rosario. Menotti había dicho que Daniel Quintero... Nada. Menotti dirigía Central, ¿viste? Y llamo a Rosario y a Miguel Quintero, averiguo. Daniel Quintero, le digo, ¿querés venir a jugar Independiente? Sí, presidente, para mí sería un honor, es un club grande, pim, pum, pam. Venite, ¿cuánto querés ganar? 500.000, hecho. Venite, que te doy la plata ahora. Wendulain, pum, pum, pa, pa. Cuando lo rompé el cheque, viste, sentí que sos el hombre más poderoso del mundo, porque cuando arrancás del talón, viste. Sí. Miguel Quintero me dijo, nunca en mi vida me pagaron antes de empezar a firmar un contrato. No, pero entonces, ¿qué la le mejor decía? Historia de que arrancó el loco de cuero. No, no, vienen jugadores, pero Luisito Isla. Luis Isla, boludo, selección nacional, mejor. Que lo estaba recuperando. Presidente, un crap, y así todos, ¿viste? Un equipo bárbaro. Larra, el 6 de la selección chilena. Pero firmaban contrato, el bolita, que pagar Independiente. El bolita, ¿vale? El Independiente era yo. El Bolita Jiménez, Calderón, Bruno Marioni, jugadores de la puta madre. Armaba un equipo bárbaro. Pero a todos, ¿qué le decía Cristian yo? Cristian Castillo. No, Manso. Olvídate, el mejor equipo después del $2,000, el mejor equipo hasta hoy. Hasta hoy no hubo un equipo como ese. Pero ¿qué le decía a todos yo? Les tengo que pedir un favor. ¿Viste cómo hacen los empresarios? No me lo deposites todavía. Porque me podés generar un quilombo en el banco. Claro, porque todavía no tenés, no entró la guita. Viste, me estoy esperando el sponsor. Pero la garantía que bueno, Independiente cobrar. Le digo, aparte, si voy preso, le digo. Si lo depositas dentro de un mes no te cumplí y vas con el cheque, voy en cana. O sea, pensar cómo les garpo dentro de 30. Le dije, 30 días tienen todo. Entrenan, pim, pum, pan de primera. Primer partido ganamos, segundo partido la cancha explotaba. Vamos, primero 6 fechas. Entonces un día, viste, digo, faltan 2 días. Le digo, Wendulain, ¿qué hacemos? Arreglaste, me dice. A mí qué carajo me importa. Yo te más, era de la barra. A mí me entra un cheque y yo te meto 2 tiros, me decía. O sea, cuando sos presidente estás en esos conflictos permanentes. O sea, es una montaña de problemas. Cada vez tenés más problemas. Cada minuto más problemas. Sí. Falta un día, boludo. El equipo va primero. Juan es lo más grande que hay que traer a Juan, boludo. El equipo va primero y no le pagué ni un premio. Ganó 5 partidos. ¿Y cómo no era que Grondona te quería voltear? Después bien. Grondona tiene el plan del Lelito. Le voy a dar a Ruggeri que piense que va bien. ¿Entendés? Y después hasta el tronco. Falta un día para que se depositen los cheques. Wendulain me amenaza de muerte. Ruggeri está preocupado porque sabe toda la verdad. Aparte, yo le llenaba de barras el vestuario, ¿viste? Como sabía que no iba a garpar, yo tenía que tener a los jugadores que no me pidan plata ni nada. Entraban todos, Pachi, Wendulain, los pibes del oeste. Yo los metí ahí para que nadie me pida los cheques. Que vamos a depositar los cheques. No me hables de eso, le decía yo. Presi, ¡no me hables! Le decía yo. ¡No me hables! Y llamo a Orillac. ¿Quién es Orillac? Es una concesionaria de auto. Que estaba en la avenida, sí, Rivadavia. Que está acá, en Rivadavia, allá en Liniers, Villaluro. Un enfermo. Y acá en Puerto Madero. El un gordo, enfermo. El gordo Ori y el gordo. Y el gordo corredor de coche. Un genio. Sí. Unos, y el padre, todo enfermo de Independiente. Pero viste, enfermo de Independiente, que como nosotros. Y entonces le digo, Ori, tengo un problema. A ver si me lo podés solucionar. ¿Un problema? Sí. ¿Qué me dice Ori? Te hago una pregunta, Ori.
Yo tengo a los jugadores que les pagué una parte del contrato con todo cheque. ¿Vos me podés cambiar esos cheques por autos para cada jugador y yo después le pago a la concesionaria? Y Ole me dice, ningún problema, Duca, lo que vos me pidas. Papá de Dios. Pero vos no le digo a los reúno a los... Le digo a los jugadores, los reúno cuando termine un partido, le digo, miren muchachos, como les prometí, no me depositaron los cheques, vengan mañana con el cheque, cada uno, y pase por lo de Orillac y elija hacer los autos. Orillac tenía una concesión, no sé si lo tiene. Yo fui, yo compré mi auto. Bueno, ahí. Tenía 500 autos usados. 500 coches, pero todo BMW, sí. Cádiz, ya lo que quería lo tenía. Y yo Fórmula 1. Yo me compré un Mercedes 2009, bueno. En el año 2019. Y a los jugadores lo que más les gustaba en la vida en esa época era tener un auto. 2018. Tener un auto era como, viste, como más lindo que coger. Los reúno a todos el lunes en el entrenamiento y digo, miren, necesito un favor. Me traen los cheques, los junto, se los doy a Wendulán, los rompe todo para que desaparezca. Le digo, ahora se van a Floresta. Todos lo conocían los jugadores a Ori. Bruno Marioni y todo eso, le habían comprado coches. Publicidad gratis, Ori, ya podés darle algo a Flavio. Y se van todos y se sacan un coche cada uno. En ese momento un coche costaba entre 30.000, de los que usaban BMW, 30.000 y 40.000. Había jugadores que no iban a tener un BMW en su puta vida. Es más, algunos superaban el contrato. Pero Ori... Cholulo de los jugadores, llévate, viste, y te decía, toma la llave, acá lo tenés, sin papeles, sin nada. Como decía un gitano mío, ¿para qué querés papeles si no lo vas a envolver? Estos sí. Pibes el otro día entrando al entrenamiento, yendo primero en la tabla de posiciones con el Mercedes, con el BMW, yo era Dios. Duca, fenómeno. Pero esos autos valían menos que los contratos que firmaste. Algunos valían más, otros menos, pero. Ibas compensando. Si ya le das 30 lucas al mes que entraron en el fútbol argentino, en un auto, en un Mercedes B, los jugadores decían, este pibe es confiable, este va a garpar, olvídate. Huguito Morales había contratado. Sí, me acuerdo. Ori me dice, Duca, ¿cómo? Olvídate, te lo paga Independiente. Le digo, 200 coches había que pagar. 200 autos había que pagar, ¿entendés? Es una estafa. No, es una... Es una triquiñuela. Es una aquelarre para... Hasta creo que Ruggeri se sacó un auto. Decí que no puede hablar Ruggeri porque está ahí en la cárcel esa, pero... En la cárcel de Ispien, forro 44. Llega el partido 7, Independiente va primero. Los jugadores contentos porque cobraron un auto. Ori, buscándome por todo Buenos Aires, yo teléfono desocupado, metete los coches en el culo. Para, sí. ¿Cuándo te llamaba? Termina. Te llamaba el Piti. No, che, Andrés, ya sabes por lo que te llamo. Te dejé las dos palcos ahí en la oficina de presidente. No, pero escúchame, claro. Claro que... Claro, 40 coches le debía. El chabón te dio 40 coches y vos le dabas 12, 3. Sí, sí, dos palcos le daba. Para el papá, para el hermano y para él. Tres palcos. Y le debía 40 BMW. Escuchá. Escuchá. Y en un año había roto los cheques. En un año rompió todo, estaba en la garra. Claro. El partido 7 perdemos con Colón, yendo primeros. Entra a vestuario, lo putea toda la cancha a Ruggeri porque perdimos el primer partido. Y entra a vestuario y me dice, no dirijo más, mi hija está llorando en mi casa, no aguanta que me puteen, pim pum, me da la mano y se va. Y ahí empezó. ¿Partido? Sí. Y Orillac no cobró nunca más. Nunca más. No pagué, no sé quién habrá pagado los coches. Estarán en la convocatoria de acreedores. Aparte, ¿cómo reclaman los coches independientes? ¿Quién te va a creer? Que Independiente te debe 40 coches. ¿Cómo compró 40 coches? Sí, claro. ¿Cómo compró 40? Para los gerentes. Pero que... Era, faltan tres partidos. Y viene don Julio. Mirá cómo se paran. Se paran los pibes para escuchar. Y me dice todo lo que me dice. Y le digo a mi comisión directiva, muchachos, estamos... Complicados. Estamos hasta la bola. Perdimos. Llorando. No, ya ahí ya había llorado en el taxi. El taxista me dijo, ¿perdí un familiar? No, ojalá, le digo yo. Perdí la vida. Que ojalá hubiese perdido un familiar. Eso se reemplaza. Y le digo, Independiente tenía un jugador. ¿Cómo se va a coger vos? Independiente, ¿qué cosa? No, dale. Me saco los pantalones y me siento arriba del Pinocho. Sí. ¿Cómo haces vos? Escuchá. Y me preguntó y le conté. Y dice, ¿cuándo fue la última vez que vos no pagaste por coger? ¿Qué día es hoy, Toto? 4 de octubre. Y si mañana cobro, mañana es 5. Si mañana cobro porque vendí un cuadro, tendría que ser pasado mañana. Pero qué sé yo, ¿viste? Siempre fui primero. ¿Cómo ibas vestido a la AFA? No, esa es otra historia. Un día me echó Grondona porque fui con la camiseta Independiente y una campera de jean. Ja, parecía que estaba yendo a ver Independiente Platense. Y dijo, andá, sacate todo eso y vení con saco. Le digo, yo no uso saco. Bueno, andá y comprate uno. Y me echó. La segunda vez que fui a la AFA. Porque la primera... ¿Con la camiseta Independiente una campera? No, hay una campera arriba, sí. Qué fenómeno, te amo. Me echó, boludo. Me echó. Rojo, se puso rojo como mi cara ahí. Y me echó. Me dijo, querido, salí de acá. Salí de acá, querido.
Me fui, me asusté, yo pensé que era por otra cosa. Y uno que estaba ahí me dijo, no podés venir vestido así. Si estoy en Loma Campante. No, esto es la AFA. Grondona tenía un saco acá azul. Acá te rompen el orto. Claro, Grondona tenía un traje azul con botones dorados que decían sí. FIFA. Y él siempre me decía, esto, si haces lo que yo te digo, un día lo vas a usar vos. Y mira dónde terminé, en el exilio, sí. 14 años, por hacer sí. lo que yo quería. Entonces le digo Independiente. No, le digo Sofía. Le digo Independiente en segundo lugar. Bueno, pues porque acá estamos muy metidos en el tema. Sofía 1. Es que yo por dos cosas daría la vida nada más. Por mi hija. Siempre tengo la fantasía. ¿Qué pasa si vienen a hacerme algo con mi hija? ¿Doy la vida o no la doy? Siempre me lo pregunto. Está bien, es como un juego. Pero no, pero siempre me lo pregunto. Es parte de mi enfermedad. Si hay algún psicoanalista mirando. Y siempre la respuesta es la misma. Entrego la vida para salvarla a ella. Y a esta altura de mi vida, contrariamente a lo que hacía cuando era joven, que era inconsciente, ahora tengo un poquito más de experiencia, no de conciencia, hoy estoy dispuesto a dar la vida por Independiente. ¿Te puedo? Hoy daría la vida por Independiente. Mirá, amigo. Hoy daría la vida porque a Independiente no le pasen más cosas malas. Te voy a decir algo. Y muchas veces pienso en ir a buscar a gente que le hizo mucho daño a Independiente y decirle, bueno, vamos a hacer como se hacía en las épocas, los duelos. Batir a duelo. Pero uno contra uno, André, con las armas que él quiere y que yo quiera. Escuchame lo que te voy a preguntar. Y si me sacan la vida por Independiente, y no lo digo de ver cero, ¿eh? No, no lo digo de ver cero. Porque tampoco versearía con mi hija, los mato. Porque me amenazaron a mi hija, ¿viste? Hace poco. Amenazaron a mi familia. Un pibe que hace campaña en Independiente para Marconi, que fue denunciado por todos lados. Lo denunció, amenazaron a Rudecindo, amenazaron a gente de la otra lista. Se dedican a eso y ayer le pegaron a un pibe en un acto que hizo Doman en La Plata. Porque le hicieron una pregunta acá a Doman. Entonces, ¿viste? Cuando le amenazaron a mi hija, dije, hice toda la figura. La novela me armé, ¿viste? ¿Cómo lo haría? ¿Cómo terminaría? Y terminaba preso o muerto. Sailor de ahora a ese Ducat en Sailor. Que nunca más voy a volver a ser feliz como era en esa foto. O sea, ser presidente Independiente para alguien que estuvo toda la vida con esa locura del fútbol. El fútbol es una locura. En base en este país, mirá lo que pasó en La Plata. Pero nada, que nunca más voy a ser feliz como fui en esa foto. ¿Pero por qué decís no me veo? Porque ahora ya estoy acabado. Ahí mirá la energía que había ahí. A este tipo no lo volteó ni Grondona, ni Macri, no lo podía voltear nadie. Salió campeón. Entonces, y este tipo representa a todos los demás. Me chupa un huevo él, ¿eh? Este representa a todos los hinchas Independientes que ese día fueron los más felices. Nunca me voy a olvidar de las caras de la gente, de todos. Pero ahora yo terminé, ya no estoy más. Y este tenía una energía, este era Independiente. ¿Es otro tipo? Sí, sí, no me reconozco. ¿Por qué, boludo? Porque ahí tenía una energía, era invencible ahí. Ahí estaba representando Independiente. O sea, no había manera que pero me no puedan... pasó tanto tiempo. Sí, pero pasó mucho daño, hicieron mucho daño. 20 años. Hay algo que tendré que entender, Flavio, porque vos lo ves de otro lugar. Porque ganás, porque ves si vas a salir campeón, vas a jugar a la Libertadores, el club está medianamente económica bien, el presidente tiene poder en la AFA, te representa de decir, soy Independiente lo hicieron mierda. Lo vaciaron, pero como si fuese una lata de atún, que la sirven así y hacen una ensalada mayonesa de atún. Vos, si pudiese volver todo el tiempo atrás. Sí. ¿Harías lo mismo a pesar de saber todo lo que seguramente debe haber sufrido tu hija por haber sido quien fuiste? Absolutamente, porque yo me doy cuenta cuando estamos... Soy un padre, siempre fui un padre presente, salvo la época esa de Independiente muy fuerte de presidente que te saca... Tenés que estar dispuesto a relegar cosas porque Independiente, porque vos te propusiste esa vocación... Pero yo me doy cuenta en el amor, en los ojos de ella, y ella se da cuenta en mis ojos que nos amamos y que ella es una hija excelente, porque es buena, porque no salió a mí, y que yo fui un muy buen padre. Lo tengo evaluado completamente. Cambiaría a ser mejor padre todavía, pero no sacaría nada de lo que hice en Independiente. O sea, no le sacaría Independiente para ser mejor padre. Y Independiente fue mi infancia. Bueno, pero no en Independiente encontré la familia. Pero nunca más amaste a Independiente como lo amaste en tu infancia. Ahora, ahora que empiezo la tercera cuando edad. Cuando diste la vuelta.
Cuando pague, cuando... Claro, ahora que empieza la empiezo la tercera edad, nunca sentí, o sea, a los 20 años tuve chance de dar la vida por Independiente, pero inconscientemente. Esto que digo me puede... Hoy lo daría conscientemente. Esto que digo, crack, esto es Chippy, un crack. No, lo amo al Chippy. Lo amo al Chippy. Sí, no, ¿vas a repetir todo lo que digo yo, boludo? ¿Vas a repetir todo lo que digo yo, boludo? El Chippy estaba... ¿Te puedo frenar? Te están a punto de hacer una emboscada, Luca. No, no. Ya te explota, ¿eh? Explota. Te están a punto de hacer una emboscada tremenda. Perdóname, tuve que frenar. Pero cuando están a punto de hacer una emboscada a un amigo, yo te juro que ahí... ¿Pero con qué? Pues yo soy malo. Quiero decir una sola cosa. Yo soy malo, pero ante las injusticias soy bueno. Les quiero decir que el fierro no lo dejé en el auto, lo tengo acá atrás. Te están a punto de hacer una emboscada. Bueno, dale, vamos a jugar, dale. Dale, Leonardo, ¿querés jugar conmigo? Andrés, tenés el vaso de Racing. ¿A dónde? No. A ver el vaso en el que estás tomando. Ah, bueno, boludo. Y después te quejás de Grindetti. Pero boludo, acá me hicieron una emboscada. ¿Sabes qué? Flaco, si vos subiste, y estaba con el vaso arrodillado pidiendo Coca-Cola. Te lo voy a explicar. Si vos llegaste a... ¿Estuviste arrodillado? No, no, no. Se ríe cinco minutos antes de morir. ¿Vos entendés? Si vos subiste a hablar. ¿Vos entendés que te arrodillaste y te dieron un vaso de raza? La emboscada que te hicieron. ¿Lo subiste a internet? ¡Me voy a morir! ¡Lo subiste a internet! ¿Lo subió? ¡Lo subiste a internet! Sócrates, ¿lo subiste? ¿Cómo se llama? ¿Crocante? ¿Lo subiste? ¿Sócrates? No, yo le digo... Yo le voy a decir una cosa. ¡La emboscada que te hicieron! ¡El crocante! ¡Para! ¡Escucha! ¡Lo subiste a internet! ¡Si lo subiste! ¡Está saliendo por internet hace 4 horas! ¡Lo subiste! Como para nada, me dice el otro. ¡Lo subiste a internet! ¿Cómo se llama? ¡Lo subiste a internet! El chabón está saliendo hace... Te vieron 51.406 personas, Duca, tomando con el bono. No. Y aparte hiciste así. Te arrodillaste. La emboscada. Hicieron una emboscada. ¿A mí no me van a dar Coca-Cola? La emboscada. Sacame, que te hicieron. Sacame el micrófono. Te hicieron la de Grindetti, boludo. A mí no. Te hicieron la de Grindetti, te tenés que morir. Yo no me puse nada. ¿Sabes qué? Toto te la recontrapuso el hijo de puta. Mañana voy a mirar y si es así, Toto, ¿sabes dónde terminás? No te salva. No te salva ni muchinga. Me quiero morir porque aparte Toto me estaba poniendo un cartel allá, yo veo. ¿Qué cartel? Porque Toto te habla por cartel, ¿viste? Estoy transpirando, te voy a decir. Me pone un cartel. Estoy caliente como una pipa. Me pone un cartel, Toto, y me pone. Me están haciendo algo que estaba muerto en mí. Fijate que la Duca tomó el vaso de raza. Mirá cómo busca. Yo ahí digo, pará. Es una embocada muy fuerte. Y aparte el hijo de puta, como dicen los españoles, añadió el dato de como Grindetti. Y este forro también dijo encima se arrodilló. Es un... Yo soy el que más te cuida, amigo. Mira cómo busca. Mira la rata humana, vas a ir a Qatar. Mira que yo tengo la Mossad en Qatar, ¿eh? Mira cuando se arrodilla. A ver, mostrame esa, a ver, cuando estoy arrodillado. Mandala. ¿Cómo te hicieron la emboscada, Duca? Tomaste el vaso de Racing. Yo muero de pie. Mirá. ¿Dónde está el vaso de Racing? Para que ya vaya. ¿A dónde está? No se ve, no pasa nada. Te lo estoy alcanzando a vos. ¡Ay, por favor! ¡Por favor! Por un momento me asusté, boludo. ¡Para, boludo! Y seguí, llévatelo un poquito más a ver si se ve cuando toma. No. Por suerte me asusté, no. ¡Aparte arrodillado! Era para vos, boludo, ahí te lo puse para que no te vea bien, menos mal, boludo. Por un momento me caían gotas. Te voy a decir algo. Gota, no, estoy todo... Tocá, boludo, estoy todo transpirado, tocá, boludo, tocá. ¿Pasos de todos los clubes? Sí, boludo. ¿Tomás una platense y tomás una de Racing? Te voy a aplicar, tomo de cualquier lado, lo que te quiero decir es... No, estás pálido. No, ahora ya pensé que era algo más grave, boludo. No, ahora me tranquilicé, ¿qué ¿no? ¿Qué pasaba si salías primera plana tomando el vaso de lo raza? Mato a todos los que están... No, al japonés no, pero todos los demás... Al japonés no, porque... ¿Por qué? A Bracamonte no te puedo explicar, que se cagaba de risa y me mostraba. ¿Pero qué carajo? ¿Qué es? ¿Qué es eso? No, ¡se reno! ¿Qué me importa? ¡Tátalo huevo!
Es como un cumpleaños. Aparte van a hacer un clip donde van a cortar la parte que está arrodillado con el vaso y la... Y ¡estás atrás! Lo pedimos y me lo pasó 2.000 personas. No, gracias. Lo agarro de nuevo, dame. Nunca, nunca tome este veneno. ¡Esta nadie lo va a cortar, amigo! Tome, ¡para nunca, cortar eso! Nunca tome este veneno, amigo. Es el vaso de Flavio que le alcanza. Escuchá. Me voy a pillar encima. Ahí agarraste mi vaso, ve que sos un hijo de puta. Me voy a pillar encima. Mirá, no. Estás en recontra primera plan. Tomando con el vaso de Raz. Me voy a morir. Es una locura la emboscada que te hicieron estos pibes. Porque no lo puedo creer. El más cobarde mató a su madre. Y el más valiente, ¿para qué vamos a hablar? Cuide, señora, su gallinero. Porque esta noche vamos a parar. Una gallina para el puchero, porque mañana tenemos que volver y el domingo vamos a ver a Brasil, a ver a rojo de corazón, porque salió la Avellaneda, sale un nuevo campeón, 20 años sin vuelta.